Sí, por lo que el rival hizo. El rival nos vino a complicar, nunca encontramos los espacios que hubiéramos querido, no creamos, y ellos se fueron fortaleciendo pues con el pasar de los minutos. Nos costó muchísimo, pero al final fue importante haber sacado una victoria. No, mira, los equipos, por característica, los equipos de Oriente siempre son equipos que luchan mucho, que pelean mucho la pelota, que corren mucho, y nosotros no pudimos crearle, no pudimos anotarle, entonces ellos se fueron haciendo fuerte y ellos creían que podían llevarse el resultado. Pero gracias a Dios, al final, pues la calidad del equipo la mostró en ciertos momentos para poder ganar. Sí, son situaciones características que tienen los jugadores que nosotros lo conocemos y contento por eso, por la victoria sufrida, pero al final es una victoria y hay que trabajar para darnos cuenta pues, que todos los rivales van a venir a hacer su partido y ahora pues fue un partido difícil para nosotros, pero al final fue una victoria. No, mira, y contento porque del partido pasado que ganamos a FAS, quedamos en primer lugar, dependemos de nosotros para seguir en el primer lugar. Ya no importa lo que haga ni Águila ni lo que haga Santa Tecla, mientras nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo para poder sacar los resultados. Se complica por lo que viene a hacer el rival, por el trabajo que hizo el cuerpo técnico, planificó su partido, vino a tratar de cerrar los espacios, en ciertos momentos lo lograron y fue difícil para nosotros. Pero al final se abrió el partido y pudimos haber ganado un partido como lo pudimos haber empatado por las circunstancias que se dieron. Bueno, primero saludos ahí a todos el staff de Fanáticos Plus, compañeros también que estuvimos, un abrazo. Creo que el partido fue muy planificado tácticamente bien. Pusimos en aprietos también a la Alianza. Creo que Alianza no va a decir que es un partido fácil que jugó contra nosotros. A son de broma le decía al Zarco, yo conseguime dónde tenés ese brujo, porque el primer gol que mete este muchacho de Monterrosa va cayendo en el suelo y le pega el rodillazo y sin querer y mete la pelota. La última jugada que saca el portero del mero ángulo para el empate nuestro, pero como le digo, contento con el trabajo de los muchachos, ¿verdad? No así con el resultado porque teníamos que ganar o empatar, pero creo que yo no me puedo quejar del esfuerzo de los muchachos. Estamos jugando muy bien, están jugando como 7, 8 jugadores de segunda división que vienen, ¿verdad? Y por ahí pues algunos de experiencia. Conjuntados hemos jugado muy bien, lastimosamente cometemos errorcitos en los cuales pues Alianza nos mete el primer gol, un rechazo que teníamos que hacerlo hacia adelante para que la peleara Ubangán y la última que pasa por todas las piernas de nuestros jugadores y no pudieron rechazar. Pero como le digo, contento con el trabajo de los muchachos porque como a la larga Alianza no creo que haya salido diciendo pues que fuimos fácil. A Águila le metió 3, 4, no sé, a FAS igual, lo desnudó, pero creo que a nosotros se complicaron con nosotros, pero el resultado para nosotros no fue favorable.